Hola a todos y todas, en este video les voy a enseñar el uso real de los fonemas. Recuerden que los fonemas nos permiten tener una voz nativa. Por ende, es importante diferenciar entre el nombre de una letra y el sonido de una letra. Así podemos comprender que la palabra luz, por ejemplo, si definimos su sonido, sonaría luz. Y cuando lo unimos, decimos luz. Es muy diferente a decir el nombre, LUZ. Es muy distinto y por ende tenemos que aprender a decir los fonemas de las letras, los sonidos que producen. Así que recuerden que en el inglés manejamos 44 fonemas. Sin embargo, para los estudiantes de color inglés es importante que reconozcan el uso de 26 fonemas, en este caso, las letras del abecedario. Sin embargo, si algunos quieren de pronto investigar un poco más sobre el uso de los fonemas en internet, en YouTube pueden encontrar muchos de estos. A mí me interesa, o personalmente en Color English, nos interesa que manejen 26. Estos serían los siguientes. La letra A, el nombre de la letra A, perdón, el sonido de la letra A en inglés es A. En este caso tenemos Apple, Animal, Army. Pero también podemos encontrar algunas sign words. Las sign words son sonidos propios de las letras en el caso de la palabra name. A veces la A suena A, como el nombre de la misma letra. Eso es bien importante reconocerlo. Por otro lado, tenemos el sonido de la letra B, que suena ba, normalmente butterfly, bus, bat. Pero podemos encontrar sign word, en este caso con la palabra abeja, bee. Entonces podemos encontrarlo con el sonido B. ¿Okay? Siguiente, podemos encontrar la letra C como cat, camel. Y también podemos encontrar el sonido s. Así que podemos encontrar estos dos sonidos en la letra C. Con la letra D tenemos da, dinosaur, daddy, diamond. Y también podemos encontrar el sonido o el fonema D. Dinner. Ok, that's perfect. Vámonos con la letra E. Suena E. Elephant. Excellent. Enemy. Importante que estiremos el fonema para poder manejarlo mucho mejor. Pero también encontramos el sonido I. England o English. That's perfect. Luego tenemos el fonema F. Tenemos father. Family. Face. Luego tenemos la letra G. Recuerden que en G tenemos dos sonidos: ga, garden, girl. Y tenemos el fonema G, giraffe, giant. Perfect. Vámonos con la letra H. Es muy leve, suena muy leve. Happy, hello, han. No hagan ha. O mejor dicho, no, que no sea tan fuerte. Muy leve, como un suspiro. Como cuando el perro está cansado. Básicamente así. Vamos a hacer la letra, el fonema de la letra I suena I, island, I, el sujeto yo. Y también tenemos el sonido o el fonema I, internet, inner. Luego tenemos la letra J, suena G, joker, jacket, job. Luego tenemos la letra K, suena K como la C. Kite, kitchen, kill. The sound for this. Luego tenemos la L. La L tenemos dos, digamos que dos sonidos. Love, cuando comienza. Learn. Pero cuando termina o está en la mitad decimos old, old, old. Y lo podemos encontrar en varias. Luego, la letra M, tenemos la letra más deliciosa. Mother, make, milk. That's the sound. Miren cómo cambia la boca. Name, nail, nice. La letra O, el fonema es O, octopus, October, own. Sound. Vámonos con la letra P. Puede variar según la vocal, pero normalmente suena pick up,
pot, pier. That's the sound for this. La letra Q se ha enseñado como qua, como suena qua, suena Q. Queen, question, quick. That's the sound. La letra R, esta es muy importante porque siempre va a sonar R, es hacia adentro, R, red, rice, robot, robot. That's the sound. La letra S, el fonema de la letra S suena stop, make, smile. That's the sound. And la letra T suena take, tiny, Tuesday. La letra U tiene dos sonidos, A, under, ankle, up, pero también tiene el fonema U o el sonido U, union, university. Tenemos el fonema de la letra V, suena una vibración en los labios. Victory, Venom, Violet. Que se sienta esa vibración. La W, el fonema suena Wu, Wu, Water, Wait, Whale. That's the sound. La X tiene dos sonidos. Cuando comienza xylophone, or xylophone, xylophone, yes. A, the second sound, el segundo sonido es box. Box, fix. That's a sound. Ah, la letra Y suena ye, no ye, suena ie, ie, yellow, yes. Y también suena I, sky, fly. Okay. And finally, finalmente tenemos el sonido o el fonema de la Z que suena z, como un mosquito. Zero, zebra, zoom. Y así tenemos los 26 fonemas principales para poder manejar en Color English. De verdad, espero que activen su voz nativa porque lo principal también es tener no solamente una idea, sino también tener la frecuencia para poder activar esta voz. Thank you very much for your attention. Have a nice day. Thank you.